Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bellalma. Bienvenido a este canal con tu amiga Nieves Martínez. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que le des a la campanita, a que nos dejes un me gusta en este video, porque de esa forma nos ayudas y nos apoyas para la difusión en este canal. Si no te has suscrito a mis otras redes, como Facebook e Instagram, ahí me encuentras como Nieves La Paz Interior. Y en Telegram como Nieves Paz Interior, con lo cual ahí accederás a otra información que no se puede compartir por los medios oficiales. Y hoy tenemos un testimonio de una alumna del método Ersten que ya conocen, que es Arlene. Vamos a invitar a Arlene, a que nos dé su testimonio el día de hoy. Arlene, ¿cómo estás? Hola, querida Nieves, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez. Muchas gracias. Gracias a ti por querernos participar tu aventura con los desfases y el desfase que estás viviendo en estos momentos y los beneficios que has tenido. Cuéntanos primero para todas las personas nuevas que no saben qué es un desfase, primero empieza contando qué es un desfase, ¿eh? Bueno, lo voy a decir en mis palabras y espero decirlo correctamente. Es abrir, digamos, una nueva versión de ti en esta realidad en donde va cambiando tu vida. No necesitas, no, oigo muchos comentarios aquí que luego hacen preguntas de que si me voy a ir a otro mundo, que si va a desaparecer no sé quién y entonces. Hola, 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 hola. Ay, parece que hay problemas con la conexión. Bien, tuvimos ahí un pequeño tropiezo en la conexión. Ahora sí que esperemos que podamos grabar este programa de forma adecuada porque ya sabemos que están los satélites medio raros. Nos estabas comentando acerca de qué es un desfase y de qué es este cambio en una versión mejorada de ti mismo, o a veces no tanto, ¿eh? Sí. Pero realmente que no te vas a ninguna parte, que sigues No. trabajando, que sigues funcionando y que sigues viviendo con otras Así es. condiciones, con otra información alrededor que empieza a hacer tu vida de manera distinta. Esto. Exactamente, exactamente. Eso es exactamente un desfase en donde es no lo haces durmiendo, no lo haces en viaje astral, no, es en vivo, a todo color, lo haces, entras con tu cuerpo físico y cuando tú decides salir de ese desfase, sales con tu cuerpo físico de ese desfase para entrar a uno nuevo o regresar a uno anterior. Puedes moverte entre desfases y eso es algo, wow, maravilloso. Claro, porque cambias la información y cambias tu realidad en forma en inmediata. Esto es maravilloso. Súper. Yo te felicito porque sé que has tenido una serie de vivencias, quizá no demasiados, porque normalmente la gente quiere encontrar con que en cada desfase encuentra cosas así. Y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia cuando empezaste a entrar en los desfases. Bueno, cuando yo empecé en lo de los desfases, pues realmente éramos como muy iniciadores en el tema de los desfases, entonces no, casi no se abría. Entonces es cuando nosotros, bueno, yo me voy al curso ya había hecho el curso de sanación avanzada vía online en el formato de intensivo y después venía el curso de Monistrol de habilidades especiales y es cuando me voy a Monistrol y allá es cuando ya abre unos desfases. Entonces abre, no sé, 20 desfases, me acuerdo, 25, abrió muchísimos desfases. Y la tarea era ir entrando en un desfase y que tú escogieras un desfase en el que tú te quisieras
ir a dormir y vivir la experiencia de ese desfase durante ese día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería encontrar un desfase muy loco porque yo nunca le había entrado a las cosas alucinógenas, por así decirlo. Y yo decía, quiero... ¿Querías volar? Sí, yo me quiero enloquecer y quiero ver qué se siente, ¿no? Entonces, pues sí encontré un desfase así medio loco, pero era un desfase en donde estaba yo totalmente así como muy súper, 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 súper tranquila, como muy estable, como que andaba, yo brincaba entre nubes y caminaba así, o sea, súper chistoso, pero como muy relajado. Y me acuerdo que ese día nos había dejado hacer unos ejercicios para en la noche. Entonces ya me voy yo todo así, caminando hacia el hotel. Y hacía muchísimo calor en ese tiempo. Bueno, en Monistrol hacía muchísimo calor en ese tiempo. Y pues llego, me pongo a hacer mis ejercicios y pum, que trueno los aires acondicionados del hotel. Todo el mundo llega a su cuarto y... Ni no sé qué, no funciona. Y yo, ay, creo que fui yo. Porque pues hay veces en las que sí puedes tronar cosas, pero esa era yo en mi desfase cero y en ese desfase. Porque sí se descompusieron. Cuando yo estaba en mi desfase cero, esta experiencia también estuvo padre porque... Antes, cuando iniciamos en el curso, pues, algunos compañeros y yo, que eran de otros países principalmente, creo que habíamos dos o tres mexicanas, nos juntábamos 4 o 5 de la mañana a hacer los ejercicios. O sea, vean que sí queríamos trabajar. Y entonces, aplicados. Nos juntábamos, sí, aplicados, nos juntábamos todos a esa hora a hacer los ejercicios. Y en eso, mi hija se había ido de viaje y estaba en el aeropuerto y tenía un problema en el aeropuerto y me marca a esa hora, suelto el ejercicio, estaba una compañera, me acuerdo mucho de esta, porque fue la que le pasó, que se llama Sandra, ella estaba como en el campo y había un gran árbol al lado de ella. Entonces, cuando yo me salgo del ejercicio, se cae un árbol. Y entonces, pero era un árbol grande. Hay las fotos de que era un árbol grande. Entonces, le platico a Yao. Yao, ¿qué crees que nos pasó? Que nos pasó esto y Sandra tiró un árbol y que no sé qué. Y me dice, a ver, ¿cómo estuvo eso que tiraron un árbol? Ya le empiezo a platicar y me dice, no, la que tiraste el árbol fuiste tú. Al momento en que te saliste, estabas conectada con todos. El árbol estaba, mi compañera, en otro país, en otro lado, a miles de kilómetros de distancia. Y a la hora que me salgo de la reunión, ¡pum!, se truena el árbol. Entonces, eso fue lo que yo rompí, un árbol. Bueno, fue una rama, creo, parece muy grande. Y los aires acondicionados, ya estando en ese desfase. Son de las cosas que yo te puedo decir así como que tronar algo, eso fue lo que a mí me pasó. Para mí mis desfases fueron, creo que en general, cuando yo ya los empecé a abrir, porque yo no había abierto ningún desfase, para mí fue en un momento que yo ya se lo platiqué a Nieves, y de hecho, ya ves, Nieves, que yo te decía, no lo quiero platicar, porque son cosas como muy personal, pero Nieves me dijo, vamos a contarlo. Yo cuando inicio con el curso y con todo, pues para mí estaba yo pasando por momentos muy complicados en mi vida, muy difíciles, muy complicados en aspecto de trabajo, en mi relación de pareja, no con mis hijos, pero en esos dos temas que son muy importantes, estaba yo muy, 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 muy mal. La estaba pasando muy mal. Entonces, cuando yo veo a Yao, yo digo, ah, este es mi salvador. Así yo lo vi, como mi salvador. Y entonces entro al curso y hago el otro curso y yo decía, pues sí, pero... Yo estoy igual, o sea, o estoy un poquito mejor, pero
no me ha salvado, ¿no? O sea, yo quería que alguien más me salvara. Y no, pues no, no fue así. No funciona así. No funciona así. Tienes que tomar tu responsabilidad y eso, pues yo lo entendí ahí, ¿no? Iba yo abriendo mis desfases. En cada desfase, lo platicaba yo con Nieves, ¿te acuerdas, Nieves, que lo platicábamos? Y yo no lo entendí hasta que ella me lo dijo. Que cada que yo abría un desfase, a lo mejor algo chiquito se mejoraba o algo, a lo mejor otras cosas se superintensificaban. Pero fue, yo creo que el haber abierto, yo para mí fueron 35 desfases, fue ir quitando esa densidad que yo venía cargando en desfase por desfase por desfase. Cada vez que yo avanzaba, sí avanzaba yo. Eso sí es una realidad. Cada desfase a mí me iba ayudando en alguna situación de mi vida. Claro que yo escogía estar en desfases en los que yo me sentía bien. No me arriesgaba a quedarme en un desfase. Si de por sí estaba yo mal y ahora, quédate en un desfase donde no te sientes bien. No, bueno, olvídelo, eso sí, no había manera. Entonces yo iba avanzando en esos desfases poco a poco, porque sí me llevé, ahora sí que es mi tiempo, me llevaba algunas veces un mes, 15 días, 3 semanas. Cuando yo veía que ese desfase, porque hay algo que hemos notado, Nieves, no sé si tú también, que cuando hay un desfase y entras y está bonito, dura 3 semanas. Sí. Es el momento cumbre. Después de 3 semanas, ya como que hay un ajuste, supongo que de la información y supongo que de todo lo que se está integrando, que ya no es tan notorio el adelanto. Te puedes seguir quedando e integrando la información, pero se normaliza ya un poquito la situación. ¿Hola? Ahí creo que volvemos a tener problemas ahí en la conexión. Bueno, como ven, de pronto la conexión está muy inestable, no sabemos, aunque no son nuestros internet, pero bueno, ahí estamos. Y estábamos hablando de que después de 3 semanas ya el desfase cobra otra situación, se siente diferente y se percibe diferente, ya pierde como su intensidad, como que las primeras 3 semanas es donde se integra toda la potencia del desfase, así lo he percibido yo. Pues creo que ya somos varios los que hemos percibido eso de que 3 semanas y algo pasa. Pero fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, que a lo mejor fue en un desfase en donde yo de plano, como que yo creo que ahí me atoré, no me di cuenta porque en ese momento no había yo relacionado lo de las 3 semanas. Y ahí me quedé. Pero me fue, o sea, ahí dejé, digo, para los que están en esto, y muchos compañeros luego me dicen, es que me siento muy mal, estoy muy triste. Bueno, ¿qué creen? Que yo también pasé por ahí. Para yo llegar hoy aquí, pasé por eso. Hubo 2 meses que no hice nada, no trabajé nada, no hice ningún ejercicio, estaba yo enojada, molesta. Y hubo un momento en que dije, o vuelvo a empezar, o de aquí nadie me va a sacar. Nadie va a venir, no va a venir nadie a sacarme. O sea, tenía yo que tomar realmente las riendas. Y otra vez empecé con mis cargas, empecé con mis desfases. Y afortunadamente todas las cosas se fueron mejorando. Yo, por ejemplo, ahí en todo ese tiempo en el que yo no me sentía bien, prácticamente yo no di terapias. O sea, no podía yo, aunque conocía perfectamente el método y sabía qué hacer, yo no me sentía con esa fuerza, a lo mejor, de decir, ay, sí, voy a dar una terapia a alguien. Fueron temas y cosas complicadas en ese momento, pero que afortunadamente se fueron mejorando hasta que llegué, pues,
a los desfases en los que, a los últimos. Creo que los dos últimos fueron los que, el penúltimo fue el que lo marcó. Cuando yo entré ese desfase fue muchísimo calor, ahí fue realmente cuando yo realmente sentí esos síntomas de acceso que tanto nos dice Chao, fue donde yo realmente sentí un síntoma fuerte de acceso, mucho calor. En ese momento yo siento que como que mi intuición avanzó y yo dije, estoy cerca de algo bueno, pero en este momento no es momento de avanzar, me tengo que quedar aquí, tengo que aprovechar lo que está aquí, lo que me va a enseñar este desfase. Y ahí fue donde me quedé. Pasa un tiempo, yo creo que un poquito más de un mes, cuando estoy haciendo los ejercicios y escucho mi voz interior, porque dije la otra vez en el otro video que me hizo Yao, que alguien me dijo, ¿con quién te conectas? No, no me conecto con nadie, no le hablo a nadie ni nadie, pero fue mi voz interior, esa intuición, la que me dijo, ve en este momento y abre otro desfase. Entonces fue abrir ese desfase y el síntoma de acceso que yo había tenido anterior a este fue mucho mayor el síntoma de acceso. No fue tanto el calor, sino que ahí se niveló, porque en uno anterior era muchísimo calor y en este se niveló la temperatura. Fue lo primero que sentí. Y el ver esas luces, el sentir una paz y una tranquilidad que pocas veces ya había yo sentido. O sea, durante todo ese tiempo en la que yo fui abriendo esos desfases y en la que comentábamos que iba yo dejando mi densidad en todos esos desfases, fue cuando yo en este desfase me encontré con paz, con tranquilidad, con amor, y fue cuando yo decidí ahí reintegrarme a hacer sanaciones, a hacer terapias. Antes no, o sea, sí daba, pero así no muchas, escogía muchas cosas porque no estaba yo, no me sentía yo con esa capacidad. Cuando yo entré, fue todo cambió y todo se revolucionó en este desfase. Y en este desfase pasa algo muy particular que ya lo comenté en el otro. Según tengo entendido, este desfase es un desfase tesoro. Sí. Para mí es un desfase tesoro. ¿Por qué es un desfase tesoro? Yo creo que para diferentes personas ha de ser algo diferente un tesoro. Pero para mí, como dijo Vivi en el programa que le hiciste, para mí esto es un tesoro. Para mí el tesoro es tener paz, tener tranquilidad, tener amor en mi familia con las personas que yo convivo, estar en paz conmigo misma. Eso es algo, o sea, no tiene precio. Eso no tiene precio. Por cierto, todo se armonizó dentro de tu vida familiar también y todo quedó en esta armonía. Exactamente. Todo se fue armonizando conforme van pasando los desfases, todo. Pero en este están todas las cosas. No, bueno, aquí sí es todo mucho, mucho, mucho mejor. Todo es paz y amor. Sí, y felicidad, alegría. Lo que les decía, no es que todo sea perfecto, porque hay cosas que pasan en la vida cotidiana. Claro. Pero es cada vez más fácil pasar por esas situaciones e irlas aceptando e integrarlas a la vida, porque no vas a decir, ay, no, esto no, y esto sí. O sea, vas integrando poco a poco. Yo he ido haciendo eso y ha sido una mayor comunicación con mis hijos, con mi esposo, como que todo se va mejorando de alguna manera. Fíjate que algo que yo no había notado es que en los desfases anteriores a mi papá yo lo veía muy viejito.
Yo ya, o sea, como que siento que lo envejecí en los desfases anteriores. Y en este desfase veo a mi papá diferente. Lo veo más joven. Esa es mi percepción de mi papá, ¿no? Y pues me da mucho gusto porque pues sí, ya lo veía yo así como que dije, ay, mi papá dio el viajazo. Pero pues no, era el desfase. pero ahorita mi papá yo lo veo mucho, mucho mejor. Tu visión también cambia de tu entorno. Esto que decías de ver las luces y ver el brillo, los colores, ver algo diferente desde que entras a ese desfase, obviamente me imagino que te da una visión del mundo y de la gente completamente distinta. Creo que por ahí puede estar, ¿no? Claro, claro, porque sabes que detrás de cada actitud hay una historia. A veces es muy fácil juzgar y decir tú y esto, y pero no sabes la historia que hay atrás, ¿no? Entonces, es como tú dices, te empieza a dar claridad sobre otras situaciones en donde dices, aquí como que no opino y mejor me quedo callado, ¿no? Y o sí puedo decir o no, depende de muchas cosas, pero sí te da, a mí me dio claridad, pero no nomás así, sino también creo que me dio claridad físicamente en los ojos, porque yo veo que mejor que como estaba antes. No te voy a decir que es perfecta mi visión, pero sí ha mejorado tremendamente mi visión, sí ha mejorado, pero no es perfecta todavía, pero sí ha mejorado. Eso sí lo he notado. También otra cosa que noté es lo de las canas. Tenía ya así como, bueno, de por sí no tenía muchas, pero se me han ido, esas muchas que no tenía, se me han ido quitando, me quedan muy poquitas canas en este desfase. No las he trabajado. Un rejuvenecimiento también. Sí. Yo digo que en este desfase también, porque se lo platicaba a Yao, que es un desfase que cuando doy terapia, creo que yo también ahora la estoy recibiendo. Antes no lo sé, no lo percibí así. Entonces, doy muchas terapias de rejuvenecimiento. Entonces, al dárselas, me ayudan haciéndomelo yo también, ¿no? Entonces, sí he notado también esa situación del rejuvenecimiento. Pero lo más padre, que ya lo platiqué en el otro video de que, con Yao, fue lo que pasó con la mariposa, pero hay una actualización de ese día de la mariposa. Bueno, les voy a decir porque a lo mejor no han visto ese cuéntanos, video. Cuéntanos todo el episodio para que la gente sepa, porque seguramente no muchas no lo habrán visto. Sí, cuéntanos. Pues bueno, resulta que tengo una paciente que se llama Pau y varias complicaciones. Entonces yo dije, bueno, pues la voy a hacer sanación de ella en mi desfase, ¿no? En el tesoro, así le llamo tesoro. Y entonces ya tenía yo ahí ya casi que tenía yo ahí un cojín de para sentarme porque está al aire libre. Y entonces está subiendo unas escaleras, te digo, en un área que ahí nadie entra. Y entonces a lo lejos veo que está ahí algo en el piso y me voy acercando y veo que pues era una mariposita que estaba ya volteadita, que estaba muerta, ¿no? Entonces dije, bueno, ya voy tarde, no la puedo quitar porque estaba dentro del espacio del desfase. Entonces dije, bueno, ahorita no la puedo quitar porque ya es tarde para mi sesión. Terminando mi sesión, la voy a bajar al jardín y ahí que se quede. Entonces, pues hasta la acomodé por mi cojincito, la hice un tantito para allá y de repente, pues yo estoy platicando con mi paciente, estoy platicando con Pau de cómo iba y todo, ¿no? Y de repente, pues le empiezo a dar la sesión 15, 20 minutos después. Entonces estaba yo muy concentrada, 25, yo creo que ya llevaba yo de sesión con ella. Estaba yo muy concentrada y de repente siento que aquí algo me vuela y yo dije, es un mosco porque pues está al aire libre y aquí hay moscos y pues empiezo así.
me saca totalmente de la sesión, abro los ojos y veo la mariposa que estaba a un lado de mí muerta. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces da así como tres vueltas y se va. O sea, yo sentí como que me estaba, o sea, fue, mírame, mira, mira lo que hiciste, me dio como una, de verdad así lo sentí como un agradecimiento. Y yo dije, ahora sí ya me volví loca, o sea, todo es de segundos, ¿no? Volteo a ver el piso y yo, no está, o sea, yo muevo todavía mi cojín, o sea, dije, no, o sea, sí era. Pero pues, en ese momento así como que dije, bueno, estaba yo en sesión, traté de regresar a la sesión, estaba yo como muy confundida, pensando en la mariposa, el desfase, qué fue lo que pasó, pero muy contenta y muy emocionada de haber visto algo así, porque, o sea, es algo increíble, increíble. Pero yo no le digo nada a Pau. Entonces, pasa el tiempo y ya me hace la entrevista y platico lo de la mariposa. Y cuando sale el programa, se lo mando a Pau y le digo, mira, Pau, esto fue en tu sesión. Y entonces Pau me empieza a hacer así como unas preguntas así de, a ver, ¿qué día fue? ¿Y qué estábamos haciendo? Y me dice, bueno, al rato hablamos. Ahí quedó, tenemos la sesión al otro día o a los dos días. Y me dice, Arlen, tengo que decir una cosa. Y yo, ¿qué? Me dice, quiero que me digas el color de la mariposa. Y yo, no, pues era así, cafecita, con amarillo, que no sé qué. Y me dice, te voy a decir una cosa. Ese día, me dice, yo tomo mis terapias en la terraza de mi casa. Me dice, y ese día que estábamos haciendo la sesión, me dice, se me hizo muy extraño, porque aquí en mi casa no hay casi mariposas. Hubieron muchísimas mariposas cuando me estabas dando la sesión. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, había muchísimas mariposas aquí. Me dice, se me hizo tan extraño. Me dice, pero no solo eso, Arlen, no estuvieron nada más ese día, estuvieron 4 días aquí esas mariposas. Y yo, bueno, casi lloraba y le digo, no sabes, Pau, esto que me estás diciendo. Le dije, no sé, le dije, me dice, por favor, pregúntalo. Me dice, porque cuando tú me lo dijiste, lo relacioné con ese día, fui a ver si había sido ese mismo día. O sea, como que las dos no acabábamos de hacer así como que, o sea, como que las dos queríamos hacer el clic. Y entonces ya, sí se lo pregunto y ya me dice, ya no, pues hubo una conexión tan grande que se transportó la información. Ella vive en otra, sí es de México, pero vive en otra ciudad. Entonces, a ver, el campo energético no conoce las distancias, ni el tiempo, ni el espacio. Entonces, cuando se unen los dos campos, el tuyo con el de ella, esto además se une con todo lo que es la conciencia de la fuente. Entonces, esa conciencia también está incluida la mariposa y también está incluido todo. Entonces, aquí es donde podemos ver cómo esa información va de un lado al otro y automáticamente se entremezcla. Por eso también se producen esas sanaciones a distancia, porque es tu energía con la unión del campo de la persona. Entonces, es como si estuvieras... Esta forma de ver humana, muy 3D, de que solo lo que puedo ver, tocar y demás, es muy limitante. Cuando empiezas a expandir tu conciencia, entonces empiezas a darte cuenta que tu energía, tu campo energético, tu ser, es muchísimo más de lo que tú. Entonces, es como si lo tuvieras al lado realmente. Entonces, esa información llega y la información de la mariposa también llega a toda su especie. Exactamente. Porque allá se manifestaron. En otro estado de la República Mexicana se manifestaron esas mariposas. Y para ella fue súper extraño. O sea, y me dice, porque ella ha tenido muchas complicaciones, y yo le dije, para mí
esto que pasó de la mariposa, le dije, a mí me da mucha esperanza con tu caso. Y me dice, bueno, ahora con lo que tú me estás... Y lo que... Me dice, ahora yo también lo tengo, me dice, porque ha sido algo muy bonito eso. Eso para mí es un tesoro. Eso para mí sí realmente es un tesoro, el poder acompañar a alguien en su proceso y que te digan, se me quitó el dolor, avancé en esto, me siento mejor. Eso realmente es para mí haber encontrado mi propósito de vida y hacer lo que me gusta. Eso para mí realmente es un tesoro, es algo que yo valoro muchísimo y que me encanta vivirlo todos los días, porque todos los días lo vivo y lo hago. Y me consta porque le pones muchísimo amor, lo sé, en forma personal. Entonces, realmente así es. Y de esta manera, esa resurrección de la mariposa, ese resurgir, realmente seguramente les va a ayudar a todas las personas con las que estás trabajando desde ese amor de poner a disposición tu propio tesoro, que es el amor en acción y expansión. Entonces, yo te felicito, Arlene, porque verdaderamente sé que estás haciendo un trabajo muy bello. Por cierto, es momento de que dejes también tu teléfono para las personas que te quieran contactar para sanación también, o si tienes algún canal, no sé si has abierto algún canal, es momento que lo... Bueno, pues por lo menos tu teléfono. Sí, mi teléfono para que se puedan contactar para las sesiones es 52, es el código del país, 442. Más 52 y después 442-205-6888. Ese es mi... Más 52. 442-205-6888. Muchas gracias, Nieves. Pero sí, así es como ha ido surgiendo esto del desfase. Y para todos los que están en un momento complicado, difícil, no veo la salida, así yo estuve con ustedes. De verdad, de verdad. Me acuerdo una vez que yo... llorando, le mandé mensajes a Jaume. Bueno, mis amigas pobres, mis amiguitas energéticas, las traía yo azorrilladas porque me sentía yo realmente mal. Y yo puedo decirles que estoy perfectamente bien. Estoy muy contenta con la vida, con lo que me ha dado. Agradezco todos los días. Porque esas malas experiencias que yo tuve no hicieron más que reforzar lo que yo soy hoy. Entonces, también estoy agradecida con ese tiempo, porque si a mí ese tiempo malo, yo creo que si no lo hubiera tenido, yo hubiera visto ese video y yo hubiera dicho, mira, está padre este tipo, ¿no? O como me dijo una paciente, está loco este está loco. Pero no hubiera pasado de ahí. Pero fue realmente eso lo que a mí me llevó a poder cambiar mi vida, pero tuve que tomar mi poder. Esto es de trabajo, de tomar conciencia de quién eres, de trabajar con tus debilidades, aceptarlas y asumirlas, porque claro que tengo 50,000 defectos, obvio, soy humano, estoy encarnada en la humanidad. Y así como yo les digo a mis pacientes, si te enojas, enójate, no te quedes con ese coraje. Claro que no te vas a desquitar con tu hijo, con tu marido, con el de enfrente. Vete al baño, di lo que quieras, pero acepta ese coraje, esa ira, y después va a pasar. Y va a ser más, cada vez va a ser más fácil pasar por esa mala situación. Yo algo que de verdad aprendí aquí es que ya uno dice, sé Dios.
reconócete como Dios. Y a mí, yo no encontraba cómo unir A con B, o sea, Arlén con Dios, no encontraba esa manera de unirla. Pero si me permites, puedo decir algo que, claro, que tú y yo ya lo llegamos a comentar, en que todos los días yo a mis pacientes les doy un ejercicio y les digo, te quiero pedir que todos los días te agradezcas quién eres. No le agradezcas al universo, a la energía, a nadie. Quiero que te reconozcas y que hoy digas, wow, procesé correctamente mi comida, gracias a mi estómago, gracias porque hoy puedo hablar, gracias porque me puedo comunicar, gracias porque puedo pensar, gracias porque puedo leer. Le dije, tú no sabes, de verdad, yo no entendía el poder de ese ejercicio. Y también les pongo otro ejercicio en el que yo les digo, el espejo reflejo. Quiero que te veas hoy en un espejo hoy y te reconozcas algo lindo, porque somos buenísimos, excelentes para reconocernos lo malo. Que si la arruga, que si la lonja, que si el no sé qué, o sea. Pero le dije, hoy vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a cambiar nuestra percepción de nosotros. Quiero que pases por ese espejo y te veas el cabello y digas, qué bruta, qué pelazo traigo. No. Y al otro día te descubras la ceja. Y al otro día te descubras el huesito de aquí. Y al otro día, que todos los días descubras algo lindo en ti. ¿Por qué? Porque vamos a crear una relación con nosotros mismos de amor. Y nos vamos a empezar a querer y a querer y a querer y a querer y a querer cada día más. Y entonces vamos a ser ese Dios del que tanto nos habla ya. No podemos hacer una terapia de una hora, 45 minutos, y creer que con eso se va a solucionar la vida. O sea, te va a ayudar, claro que te va a ayudar, pero el trabajo principal lo vas a hacer tú todos los días, diciéndote ese ser maravilloso y encantador que eres, que a lo mejor lo tienes guardadito, pero que lo vas a sacar. O sea, hagan este ejercicio, hagan de verdad, yo los invito a que hagan este ejercicio de agradecimiento de todos los días a algo de ustedes que haga y el del espejo reflejo en donde todos los días encuentran algo lindo de ustedes. Y de verdad, yo les garantizo cosas hermosas, de verdad. Es fundamental aprender a agradecer y es algo que no sabemos hacer y no nos han entrenado para ello. La palabra agradecer lo que significa es el ser que vive dentro de la gracia divina. Entonces, cuando tú estás dentro de esa gracia y consciente de ello, entonces empieza a fluir dentro de ti lo que es espíritu, lo que es tu divinidad en toda su potencia. Entonces, efectivamente, yo soy como tú, recomiendo a todos y cada uno que por muy malo que te esté pasando, agradécelo, porque el que agradece merece, ¿eh? Y agradecer abre caminos y bendecir los ilumina. Entonces, realmente no te puedes imaginar lo que te está regalando en estos momentos Arlén diciéndote esto, porque es verdaderamente muy importante para tu día, para tu vida y para cambiar la vibración. Y por último, quiero hacer hincapié en esto que estaba diciendo de los desfases, porque ya lo he escuchado en varias de los compañeros que están en desfases tesoros, cómo hay que limpiar esta densidad. Y esto me viene justamente en algo que estamos hablando todos los youtubers, todos los que estamos trabajando en la conciencia, de la importancia de limpiar esta densidad para que tu cuerpo pueda entrar en una armonía diferente, en una frecuencia diferente, en una vibración diferente, con un gradiente energético más elevado, para poder acceder a líneas de tiempo, a realidades más lumínicas, más armónicas. Y esto es fundamental, porque si no desalojamos la densidad, ya sea a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, si no desalojamos toda esa densidad y esos programas y esos pensamientos limitantes, no podemos acceder a todo lo que está disponible en estas nuevas realidades y en estas nuevas líneas de tiempo.
Entonces, bellas almas, por eso la importancia de limpiar. Y por eso no se desesperen, porque el primer desfase que abro no es el tesoro y no es el sanador, porque el milagro lo haces tú, trabajando con constancia y limpiándote. Es tu camino, es tus otros yoes, es tu versión más elevada a la que tienes que acceder. Pero obviamente, si tú tienes una paquetería muy maltratada, pues tendrás que eliminar todo el paquete viejo para poder descargar todo lo nuevo. Pues yo te agradezco mucho, 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 Arlene. Me gustó mucho. Gracias por compartir tu experiencia. No sé con qué te quieras despedir a toda esta comunidad que te estará viendo. Pues yo primero te quiero agradecer a ti por todo el trabajo que haces, porque ustedes de verdad ven a Nieves sentada ahí, pero ustedes no saben todo el trabajo que ella hace todos los días por estar ahí y por traernos conciencia a las personas, porque hay muchos espacios de cosas que no funcionan, que no sirven, y ella nos trae luz a muchas personas. A mí, luego nos quedamos platicando mucho tiempo y me enseña muchas cosas, Nieves, y de verdad, suscríbanse, aprendan, vean todo lo que tiene que enseñar Nieves, porque hay muchísima información valiosa, y eso es con lo que yo me pudiera quedar hoy, de el agradecimiento, Nieves, el agradecimiento a la vida, porque también a las personas que se van acercando, que te van abriendo caminos, y que no hay manera de ser. Cuando tú estás en esa frecuencia, cuando tú me dijiste, el que no agradece vive en desgracia. Sí, es cierto. Tienes todo, es de las cosas más sabias que he escuchado. Yo no lo había captado así. Y se llama ser desagradecido. Entonces en realidad es un desgraciado, está fuera de la gracia divina. Por eso es la importancia de agradecer. Exactamente. Entonces, yo con eso les diría, agradezcan todos los días, pero agradézcanse a ustedes. Y van a ver que la vida les va, no saben cómo les va a cambiar. Eso es con lo que yo me puedo quedar, y muchas, 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 muchas gracias por toda la oportunidad, Nieves. Gracias a ti, Arlene. Gracias a todos, bellas almas. Compartan este video, compartan esta información. Si quieren tener una consulta con Arlene, la pueden contactar en este número de teléfono, perdón, en este número de teléfono, más 52 44 22 05 68 88. ¿De acuerdo? Ahí la pueden contactar y les va a atender. Hay muchísima gente trabajando con ella, la mujer está desbordada, pero bueno, estoy segura de que les va a dar un tiempito. Gracias, infinitas, corazón. Gracias. Nos vemos pronto. Y nos vemos en Cancún. Nos vemos muy prontito en Cancún, justamente, porque hay que seguir creciendo, hay que seguir evolucionando, claro. ¿No? Sabe todo, seguimos en este trabajo. Así que ahí nos veremos. Muchas gracias. Y bendiciones para todos.